Jóvenes, adultos y niños de diferentes barrios de Matagalpa repitieron la misma hazaña que hace 37 años realizaron cientos de muchachos que insurreccionaron la Perla del Septentrión. En esta ocasión, el recorrido hacia el Cerro del Calvario fue en bicicleta. Dando el primer lugar, llegando con las últimas, pero me siento satisfecho de haber llegado y completado la meta. Muy bueno, muy bueno, muy creativo. La realidad es que los jóvenes eso necesitamos, bastante eventos así para ofrecer nuevos deportes, es bonito, me encanta. Y se entusiasmen y sigan con este, que sigamos con este deporte y hagan más eventos, que organizaciones locales o nacionales que formen más eventos en el norte de Nicaragua, que es lo que necesitamos, que no todo quede en el lado del Pacífico, que lo traigamos para el norte, que tenemos bellezas aquí, tenemos muy cosas muy lindas. En este evento deportivo participaron más de 40 ciclistas en la categoría mayor, juvenil e infantil. Sí, sería bueno que le sigan haciendo más seguido para venir. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud? Que se pongan al deporte, que no anden en droga, porque es malo. Realmente que es bueno, pues, hacer ejercicio para la salud, a pesar de que tengo ya los 60 años. Motivado para... Sí, ahí le dice el capricho. La carrera ciclística organizada por la FES, Movimiento Deportivo Alexis Argüello y el equipo político municipal del Frente Sandinista se realizó en saludo al 37 aniversario de la insurrección de los muchachos y los 35 años de fundación de la Juventud Sandinista. Un lugar histórico de la Revolución Sandinista. Esto celebrando los 35 años de Juventud Sandinista y 37 de la insurrección de los niños. Estamos en actividades continuas como juventud. Y que hoy por hoy son y serán siempre en la historia la base y el andamio de la escalera del triunfo revolucionario del año 1979. Con base en lo anterior, desde el año 1975 hasta el año 1979, los jóvenes en Matagalpa estuvieron integrados en distintos movimientos juveniles, en su mayoría de izquierda. A los padres de familia le estamos ayudando a fortalecer la unidad familiar a través de la participación de su hijo en el deporte de manera sana. Y estamos contribuyendo con la comunidad para fortalecer la seguridad ciudadana. Con imágenes de Eric Dávila, les informó Katy Tatiana Mendoza.